Adelante, por favor. Palmas. Alimlian Casiani Papay, señor gobernador regional de Huánuco, señor ministro del Interior, señora ministra de Transportes y Comunicaciones, señora congresista de la República, señora alcalde distrital de Santa Rosa del Alto y Anahanca, señor comisario y personal de la comisaría, señor prefecto, señor subprefecto, señores regidores, demás autoridades, estimadas hermanas, hermanos de esta hermosa localidad, señores de la prensa, señoras y señores. En los últimos años, la delincuencia y la criminalidad han llegado a niveles intolerables en nuestro país. El accionar de bandas organizadas que ejecutan ataques con total ferocidad ha escalado a niveles pocas veces vistas, no solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales. El Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional, con salud, con educación, con conectividad y sobre todo con seguridad. Por ello, la inauguración hoy día de la comisaría de Santa Rosa del Alto y Anahanca es un paso fundamental y lo ponemos a disposición de todos ustedes. La inversión, tanto en la construcción como en la implementación de esta sede policial, supera los 6 millones de soles. Inversión que está plenamente justificada. Nuestras grandes ciudades requieren seguridad, pero también nuestros pueblos y nuestras comunidades. Más recursos para seguridad desde aquí. Quiero decirle al país que mi gobierno ha tomado la decisión de responder al clamor ciudadano en favor del orden y la seguridad. Y lo haremos con decisión política firme y clara y sobre todo con recursos. En ese sentido, hemos asignado para el próximo año un presupuesto de más de 16 mil millones de soles para abordar de manera integral el tema de la seguridad ciudadana en todo el Perú. Son cerca de 1.900 millones de soles más de presupuesto con respecto al presente año. Nuestra prioridad será el patrullaje policial y las operaciones contra el crimen organizado en las calles y en las zonas de mayor peligro, para lo cual estamos destinando más de 5.200 millones de soles. Asimismo, más de 2.700 millones de soles para el personal policial, más de 1.000 millones de soles para mejorar la operatividad de los serenazgos municipales y 388 millones de soles para la compra y operación de vehículos para el patrullaje policial y municipal. También estaremos asignando 98 millones de soles para la implementación de 20 unidades de flagrancia para que los procesos y sentencias contra los delincuentes se realicen de manera sumaria. Un total de 596 millones de soles para la lucha frontal contra el narcotráfico y 352 millones de soles para la promoción de cultivos alternativos y reducción de la demanda de drogas. Para combatir con mayor efectividad la inseguridad, necesitamos fortalecer nuestro marco legal que nos permita incrementar las penas y acabar con esas puertas giratorias de los que se aprovechan los delincuentes y criminales que operan con total impunidad. En ese sentido, esta semana el premier y varios de nuestros ministros han sustentado ante el Congreso de la República el pedido de facultades legislativas para que como Ejecutivo podamos emitir más de 30 normas que refuercen la lucha contra la delincuencia en el país.
Queremos dotar a la Policía Nacional de mejores herramientas para acceder a información sobre titulares de líneas telefónicas y cuentas bancarias a fin de realizar un trabajo óptimo contra las mafias dedicadas a las extorsiones y fraudes. Además, vamos a sancionar con dureza a los extranjeros que ingresan a nuestro país de manera ilegal y están inmersos en distintos delitos. Asimismo, vamos a regular por primera vez el servicio de taxi por aplicativo para que esas empresas se formalicen, estén inscritas en la SUNAT, tengan RUC y se hagan responsables ante un robo o situación que ponga en riesgo la vida de los pasajeros. No puede ser que existan empresas que, infringiendo las leyes peruanas, estén ofreciendo incluso servicio de taxi por aplicativo en motos. Ya basta de jugar con la integridad y la vida de nuestra población. Estoy segura que el Congreso de la República, escuchando el clamor de nuestra ciudadanía, nos concederá las facultades solicitadas para que podamos atender este grave problema. Llamado a todos los hermanos y hermanas a la unidad. Tenemos que hacerlo con un plan integral de seguridad que involucre a los poderes e instituciones del Estado, a las autoridades regionales y locales, a las juntas vecinales y a toda la comunidad. Juntos, juntos afrontaremos este grave desafío de la delincuencia con medidas preventivas y acciones de respuesta, a fin de establecer la paz y la tranquilidad en las calles, en los barrios, en las comunidades alejadas, en las escuelas y en los hogares. De la misma forma, quiero ratificar desde este bello lugar el compromiso de luchar contra el terrorismo y toda forma de violencia. El Estado y el Perú en su conjunto continuarán cerrando filas contra esas organizaciones y sus remanentes que le han hecho tanto daño a nuestra patria. Así lograremos recuperar la confianza en las instituciones y sentar las bases de un país seguro y predecible. Un país donde las familias y todas las peruanas y peruanos puedan encontrar oportunidades, puedan desarrollarse y vivir en paz y con dignidad. Y cada sol, cada centavo, que es dinero de cada uno de ustedes, de cada uno de los peruanos, que entra al ideario nacional, no se pagará un solo sol en esa reparación que exigen los terroristas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. De ninguna manera. De ninguna manera pondremos un sol peruano para poder pagar aquellos actos terroristas. Muy al contrario, cada sol de nosotros, cada sol de ustedes, junto con los gobernadores de todas las regiones, con los alcaldes y demás autoridades, construiremos colegios, construiremos hospitales, construiremos internet, construiremos más comandancias para darle seguridad. Ningún sol servirá para pagar actos de terroristas. Tenemos que luchar todos contra este flagelo. Nunca más terrorismo en el Perú. Muchas gracias.